Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tal motivación nos encontramos todos los días donde buscamos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, por favor, asístenos con tu espíritu al meditar en tu palabra. Te necesitamos, te pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 3 de Zacarías nos encontramos con la cuarta visión de las que aparecen en este libro. Y esta visión tiene que ver con el sacerdote Josué y con la purificación. Dice, entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. Una escena de juicio, ¿no? Alguien que está mal, alguien que acusa y alguien que defiende. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? El defensor está defendiendo al acusado como como alguien rescatado del fuego, purificado por las promesas de Dios. Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. El pecado siempre ensucia las ropas. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, ¿cómo puedes ver? Ya te he liberado de tu culpa y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Toda la figura, la ropa sucia, símbolo del pecado, las ropas son sacadas, el Señor ha liberado de la ropa sucia y de la culpa del pecado y ahora va a ser revestido de ropas limpias y de ropas nuevas. Entonces dije yo, pónganle también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Hay una transformación. No solamente hay una limpieza, sino que también hay una transformación. Después, dice versículo 6, el ángel del Señor hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Te concederé un lugar entre estos que están aquí. Si te mantienes limpio, yo puedo usarte para ayudar al pueblo a caminar conmigo. Vas a gobernar mi casa. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros y que se sienten en tu presencia, que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos y en ellas pondré una inscripción. En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. Versículo 10. Y en aquel día cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Aquí hay una visión que ilustra el proceso de la purificación. Una purificación que es de Dios. Nadie puede purificar pecados si no es Dios. Solo Dios puede purificar los pecados, purificarnos de los pecados. Por eso a Jesús lo acusaron cuando perdonaba pecados, porque le decían, solo Dios puede perdonar pecados. Así que aquí estamos en una escena de juicio, estamos en una escena de búsqueda de purificación de los pecados. Estamos en una escena donde Satanás acusa y donde Dios defiende. Pero Dios solo puede defender casos que le han sido entregados a Él. Por eso San Juan dice, yo les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, Jesús puede defenderme después que yo acepte que sea mi defensor.
mi abogado, después que yo firme, que le dé un poder para que me represente, para que me defienda. Y en ese caso, Él tiene mi permiso para actuar en mi vida, para perdonar pecados, para tirar la ropa sucia, para colocar una ropa limpia y además de eso para colocarme un turbante en una señal especial, en una situación de privilegio, darme un liderazgo, una función, darme una tarea. Sí, todo eso es tarea de Dios. El perdón es siempre tarea de Dios. La justificación de nuestros pecados es la obra de Dios que abate en el polvo la obra del hombre y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer para ser salvos. Miren, hay tres grandes verdades. Satanás siempre va a acusar. Nosotros siempre somos pecadores y Dios siempre quiere perdonar al pecador. Solo que tenemos que dejar nuestro caso, nuestra vida en la mano del Señor para que Él lo tome, para que Él coloque su manto de justicia, para que Él coloque sus méritos, su vida, su muerte, su resurrección, su mediación. Y en la medida que nosotros permitimos la actuación del Hijo de Dios, entonces desarrollaremos una experiencia plena, una experiencia feliz, una experiencia pura, una experiencia transformadora. Ahora, después de la purificación, tenemos que seguir dependiendo, porque la purificación no es una vez para siempre. Por eso, después de la purificación, dice, si andas en mis caminos, si me cumples como sacerdote, en este caso a Josué, si andamos en los caminos de Dios, si vivimos con Él, si tenemos comunión, si hacemos su voluntad, la purificación es un proceso de toda la vida. Todos los días necesitamos pedir perdón. Todos los días necesitamos ser purificados. Todos los días nos presentamos con nuestra ropa sucia para que el Señor la limpie, para que coloque otra ropa, para que coloque un turbante en nuestra cabeza, para que Jesús gobierne, para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos sean dirigidos por Dios. Tal vez en este momento yo estoy hablando para alguien que carga en su vida con la culpa del pecado. Estoy hablando para alguien que siente luchas, pruebas, fracasos, soledad. Y sea cual fuere tu situación, en este momento podemos refugiarnos frente a un Dios que perdona. Tal vez estoy hablando para alguien que siente que su ropa está sucia. Puedes permitir que Dios la limpie. Entrega todo al Señor para que el Señor haga todo en tu vida. Ahora vamos a hablar con Él a través de la oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque así como purificaste a Josué, quieres purificarnos a nosotros. Queremos dejar nuestras ropas sucias y pedir las vestiduras de la justicia de Cristo en nuestra vida. Que podamos ser recibidos por tu gracia, sentir la paz del perdón y también las fuerzas para vivir una vida diferente. Quédate con todos nuestros amigos y hermanos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.